Ahora es tiempo de informarse de una forma diferente y veraz. NST Noticias. Crecimiento 17%. Una tasa de crecimiento de 4.86. El acontecer tributario y económico. Contamos con más de 64 millones de bolivianos que fueron devueltos. Esto es NST Noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de RCT Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa en este 12 de abril de 2023. En los siguientes minutos estaremos con contactos desde la ciudad de Cochabamba y también Santa Cruz de la Sierra para conocer acerca de talleres de cultura tributaria que se están impartiendo a unidades educativas del nivel inicial, primario y secundario. También estaremos con datos acerca del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pues se afirma que el país crece y existe estabilidad de precios. A continuación, lo más destacado. Nuestros titulares. El Servicio de Impuestos Nacionales realiza 72 talleres de cultura tributaria en unidades educativas de nivel inicial, primario y secundaria. Plataforma In Situ facilita la inscripción de 23 consultores del Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz. El ministro Montenegro afirma que el mensaje del presidente da certidumbre de que la economía crece y hay estabilidad de precios. Y en deportes, Bolívar celebra sus 98 años de vida institucional. Panorama tributario. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El Servicio de Impuestos Nacionales impartió a nivel nacional 72 talleres de cultura tributaria en unidades educativas del nivel inicial, primario y secundario, con el objetivo de fortalecer los valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto y la solidaridad. Los talleres educativos iniciaron en febrero de este año, logrando alcanzar a un total de 2.723 estudiantes. Esta iniciativa de la Administración Tributaria continuará durante todo el año. Tenemos los detalles de esta información con nuestra colega Carol Mendia. Adelante, Carol. Muchas gracias, compañeros de la Ciudad de La Paz. Informar que dichos talleres de formación y o concientización de cultura tributaria pretenden que los niños y adolescentes adquieran y refuercen los conceptos básicos de cultura tributaria como valores como la responsabilidad, honestidad, respeto y solidaridad a través de actividades lúdicas. Nos encontramos con la servidora pública Danita Zambrana, quien es responsable de atención al contribuyente de la gerencia distrital Quillacollo, quien nos va a brindar más detalle de cómo se efectúan estos talleres. Adelante, la escuchamos. Que sí, la coordinación que se realizan para los talleres de formación y o concientización de cultura tributaria se realizan previa coordinación con el director o la directora de la unidad educativa, la cual nosotros vamos a acudir, ¿no?, a su llamado. Sin embargo, también se puede hacer una coordinación dentro de lo que son las plataformas de atención al contribuyente en todas las oficinas a nivel nacional. Lo que se quiere es la coordinación de un día y la hora y además la cantidad de estudiantes con los cuales vamos a participar. Es muy importante, ya que nosotros vamos a darles la información de qué es el Escuadrón de Bolivia, que está compuesto en este caso por CERO, por CT, por NITA y Tributín, que son personajes muy importantes para generar lo que es la cultura tributaria en los pequeños. Además, también debemos mencionar que la Gerencia Distrital Quillacollo tiene las puertas abiertas para que cualquier unidad educativa, sea fiscal, sea privada, turno mañana, tarde, pueda personarse, y ante el requerimiento nosotros cordialmente vamos a acudir, ¿no?, a este llamado para poderles informar acerca de todo lo que corresponde a la cultura tributaria.
Además, queremos aprovechar también este mes que es de los niños, felicitarlos de antemano y que ellos son siempre no parte fundamental de lo que es esto que se llama cultura tributaria, porque desde pequeños ellos van aprendiendo todos estos aspectos que son muy positivos para que el país siga creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Importante la actividad de la administración tributaria, pues permite consolidar en los niños y adolescentes hábitos positivos en torno a la tributación con base en la responsabilidad y valores positivos. Con este despacho informativo, retorno a estudios centrales de RCT Noticias en la ciudad de La Paz. El contribuyente y la población en general también cuenta con diferentes espacios de interacción, como ser la línea gratuita de consultas tributarias 810-3444, el chat en línea en nuestra página web www.impuestos.gob.bo, además de información a través de nuestras redes sociales. Gracias, Carol, por el reporte. Hasta un nuevo contacto. El Servicio de Impuestos Nacionales facilita la inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes de Consultores de Línea del Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La Administración Tributaria desarrolla esta modalidad de empadronamiento, denominada técnicamente in situ, con el propósito de que personas que se dedican a diferentes actividades económicas cumplan con sus obligaciones tributarias sin contratiempos y de acuerdo con la normativa vigente. Nuestra compañera de trabajo, Dunia Luque, recopiló la opinión de los consultores de línea que fueron registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Buenas tardes, doctor. ¿Su nombre, por favor? Mauricio Zavala Velarde. ¿Qué le parece que Impuestos Nacionales, mediante plataformas in situ, vengan aquí a este centro hospitalario para facilitar la obtención de su NIT? Me parece bien porque, bueno, aquí en el hospital prácticamente no hay mucho tiempo, digamos, para ir a las oficinas y me parece excelente, digamos, que vengan un poco a ayudarnos aquí. ¿Los requisitos han sido fáciles de presentar, la atención rápida, oportuna? Sí, han sido los requisitos muy fáciles, muy sencillos, todo rápido, todo bien, todo excelente el servicio. Mauricio Ordóñez Molina. ¿Qué le parece que Impuestos Nacionales facilite la obtención del NIT de manera rápida y oportuna mediante las plataformas in situ? Muy bien, porque nos facilita muchísimo en el tema del tiempo, ¿no? Sobre todo porque tenemos el tiempo medido muchas veces y en las oficinas como va todo el mundo, entonces se nos complica, ¿no? Pero acá es mucho más eficiente, creo, y más cómodo, ¿no? Para los trabajadores. Esta es una manera de aportar al Estado para tener mejores condiciones en cuanto a salud, carreteras, todo lo que incluye el pago de nuestros impuestos. Bueno, esperamos que así sea, pues, ¿no? Porque si bien son obligaciones, esperamos que cumplan pues los objetivos, ¿no? Por el cual están establecidos. Buenas tardes, su nombre, por favor. Dinos Caredia. ¿Qué le parece que Impuestos Nacionales venga acá a facilitar la obtención de su NIT? Ayuda mucho, digamos, para evitar tantas aglomeraciones y colas. Está bien. Es importante señalar que las plataformas móvil in situ están presentes en puntos de afluencia de personas como centros comerciales, plazas, calles y mercados en los 9 departamentos del país para facilitar los trámites de inscripción, actualización o modificaciones sin dejar la fuente laboral. Panorama Económico. Cambiamos de información. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señaló que el mensaje del presidente Luis Arce da certidumbre de que la economía boliviana crece y hay estabilidad de precios con la aplicación de la política de industrialización con sustitución de importaciones. Y efectivamente, ¿no? El mensaje del presidente el día de ayer ha sido un mensaje de certidumbre en términos de que la economía boliviana está creciendo y hay estabilidad de precios y, por lo tanto,
la economía se perfila a tener en la presente gestión unos resultados importantes. Independientemente de que algunos organismos hayan bajado las previsiones, seguimos estando también entre los primeros lugares de crecimiento de la región. En términos de crecimiento, como lo ha dicho el presidente Luis Arce, nosotros estamos apuntando a la proyección que hace nuestro programa fiscal financiero de tener un crecimiento por encima del 4% con estabilidad de precios. Actualmente tenemos una tasa de inflación relativamente baja, que no supera el 1%, y eso hace importante un escenario de producción, un escenario de estabilidad para el crecimiento. Y obviamente, cuando ya empecemos a generar biodiesel, generar producción de gasolina con etanol, obviamente vamos a ir ahorrando y eso le va a permitir al balance fiscal ser un balance fiscal mucho más positivo e ir reduciendo el déficit. Como lo hemos ido haciendo, del 12,6 que estaba el 2020, ese es el déficit fiscal, hemos pasado a uno de 9,3 el 2021 y a unos de 7,2 el 2022. La dirección es correcta, hemos ido reduciendo el déficit fiscal. Sabemos que no es todavía lo suficiente, pero estamos en esa misma dirección. Y con todos estos elementos de ahorros, vamos a ir generando un menor déficit fiscal en la presente gestión. Según el ministro, en contacto con PAT, la economía se perfila a tener este año resultados importantes, independientemente de que algunos organismos hayan bajado las previsiones. El país sigue estando entre los primeros en crecimiento económico en la región. Bueno, el gobierno nacional ya ha empezado, no recién, sino hace más de 2 años, a establecer la prioridad en términos de sustitución de importaciones en el área hidrocarburífera. Ahí están las plantas, la primera planta que en septiembre de este año ya el gobierno nacional inaugura. Hay otra planta de similares características en el Alto para la siguiente gestión y una planta de HVO que va a tratar todo tipo de aceites y le va a permitir al país, sumadas a estas otras dos plantas, tener un ahorro más o menos del 50% del gasto que se tiene en volumen de importación de diésel. Entonces, esa es la manera correcta de ir realizando esta sustitución de importaciones. Adicionalmente, está la mayor compra de etanol, que es un aditivo importante a la gasolina, que ya nos ha generado un ahorro de más de 200 millones de dólares en la gestión 2022, y en la presente gestión vamos a ser más agresivos en términos de la compra de etanol para ahorrar también el gasto de importación en gasolina. Entonces son cosas concretas que el gobierno nacional va a ir ya cosechando, que ha sido algo muy esperado y que lo hemos comenzado hace más de 2 años, pero y ahora en esta presente gestión se van a ir materializando en hechos concretos. Este 2023 Bolivia comenzará a cosechar los frutos de la política de sustitución de importaciones y empezará a ahorrar divisas con la conclusión y puesta en marcha de las plantas de biodiesel y de la siderúrgica del Mutum en el departamento de Santa Cruz. El presidente Arce anunció el martes en una entrevista con la red Cadena A que este año será inaugurada la primera planta de biodiesel, con la cual el país dejará de importar cerca del 60% de diésel. Con las plantas de producción de biodiesel en La Paz y Santa Cruz, el país ahorrará al menos unos 1.200 millones de dólares y ello le dará más holgura en dejar de depender de la importación de combustibles. Panorama Deportivo. Bueno,
Buenas tardes. Y hoy en las noticias deportivas, Bolívar cumple sus 98 años de vida institucional y se va probando el traje del centenario. Otras noticias, el tenista nacional Hugo Delier volverá a competir este martes en el Challenger de Sarasota, Estados Unidos. Comenzamos, sean todos bienvenidos. Y comenzamos porque el Club Bolívar está de cumpleaños. El celeste académico está ahora a 2 años de cumplir su ansiado centenario, con varios planes por cumplir de parte del directorio que encabeza Marcelo Claure. Los celestes nacieron el 12 de abril de 1925 al calor de la amistad y el entusiasmo de un grupo de jóvenes en una casa en la calle Junín, en el centro de la ciudad de La Paz. El primer presidente provisional fue Humberto Bonifacio, aunque la primera mesa directiva la presidió Carlos Terán y la acompañaron Ernesto Sanz, Héctor Salcedo, Rafael Navarro y Felipe Gutiérrez. El primer onceno de ese año estaba formado por Walter Miranda, Enrique Tellería, Felipe Gutiérrez, Ernesto Nieto, Víctor Leclerc, Carlos Terán, Germán Garnica, Roberto Segarine, Miguel Carreán, Luis Ernesto Sanz, con su capitán Humberto Barreda. En 1926, para ingresar a la segunda división del fútbol paseño, fueron incorporados Alfredo Molina, Carlos Álvarez y Roberto Gómez. En el año 1972, el Club Bolívar se inscribe a la que en ese entonces se denominaba La Paz Fútbol Asociación. Participó por primera vez en el campeonato oficial, que se inició el 26 de julio de 1927 en la cancha Miraflores, y logró ese año el vicecampeonato. Fue la primera gloria bolivarista dentro de un torneo oficial. Reconocidos jugadores como Víctor Agustín Ugarte, Ovidio Mesa, Erwin Sánchez, Erwin Romero, Marco Antonio Echeverri, Julio César Valdivieso, Vladimir Soria y Carlos Borja fueron de los que vistieron la casaca celeste y le dieron parte de las glorias que acumula la academia como uno de los equipos más laureados de nuestro país. Escuchemos al vicepresidente de la academia, Jorge del Solar, que nos habla acerca de los planes que tiene la academia de cara a su próximo centenario, 2 años de cumplir la misma. Bueno, obviamente es muy importante para la historia del fútbol y del deporte en general en Bolivia. Bolívar es un club que, bueno, va a cumplir 100 años, no muchos clubes llegan a llegar al centenario, pero más allá del tiempo y de la edad, creo que los logros, ¿no? Por supuesto, es el equipo más ganador del fútbol boliviano, tiene 30 títulos, el equipo que mejores presentaciones internacionales ha logrado. Hemos tenido dos semifinales de Copa Libertadores, una final de Copa Sudamericana. Hemos estado cerca, estamos el gran sueño de que el partido con Mario Mercado, lo tuvo Guido Loaiza y ahora lo tiene Marcelo Claure, es poder consagrarse campeón del continente en alguna de las copas, y vamos a trabajar por eso. Pero creo que Bolívar es un poco el resumen mismo del fútbol en Bolivia. Hay bolivaristas en todo lado, ahora llegando hoy día a Trinidad, impresionante la cantidad de gente en el aeropuerto esperándonos, después las motos alrededor del bus yendo hacia el hotel, y donde vamos, en realidad en cualquier ciudad de Bolivia tenemos hinchada, tenemos apoyo, y eso un poco refleja lo que significa Bolívar a nivel nacional, ¿no? Felicidades a la Academia Celeste en sus 98 años de vida institucional. Y cambiamos porque el tenista nacional Hugo Delien volverá a competir este martes ante el australiano Alexander Bukic en el Challenger de Sarasota, Estados Unidos. El partido de primera ronda se iniciará a las 13:30 hora boliviana. Al momento, la raqueta número 1 de Bolivia ocupa el puesto 117 de la clasificación mundial, mientras que su rival está puesto en el 144, por lo que se anticipa un duelo parejo. Delien ya sabe de ganar en Sarasota el 2018, y su último certamen en el que compitió el representante nacional fue en el Challenger de Houston, también en Estados Unidos, donde cayó en la primera ronda ante el chileno Christian Garrick por 6-3 y 6-0.
Hasta aquí las noticias deportivas. Mi nombre es Romero Chávez. El reencuentro será el día de mañana. Permiso. Continuamos con RCT Noticias. Para que usted esté bien informado. En la ciudad de La Paz tenemos una temperatura aproximada de 14 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. De esta manera terminamos esta entrega informativa de RCT Noticias. Les agradecemos la atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias. La información más importante en materia económica y tributaria. Hasta la próxima. RCT Noticias.